En marzo de 2003, surgió la página web de Raíces, un periódico en Internet que busca darle a los lectores una opción diferente en el campo de las noticias. Surge como una inquietud de un grupo de periodistas nacionales y extranjeros para justamente dar información, ¿verdad? Pero más que todo metiéndonos al análisis noticioso, a la opinión, a reportajes. Y los objetivos eran principalmente tener un espacio de apertura, digamos, periodística, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, alternativa, un poco más crítica. Desde su página virtual www.raices.com.sb, los editores de este periódico buscan hacer un periodismo interactivo con los lectores dentro y fuera del país. De alguna manera el vínculo surge por ahí también, de informar también a la gente que está afuera, porque la gente que está en el exterior viviendo, ya sea en Estados Unidos principalmente, o hasta Australia, Europa, u otros lados, tiene una visión más crítica. Pensábamos que tal cual estaban los medios aquí en el país, todavía estaba muy cerrado el espacio para experimentar con ciertos temas y con ciertas gentes. Desde su creación, la página ha sufrido 3 renovaciones. Comenzó con una ubicación que llevaba el nombre Desde El Salvador, pero desde junio de 2005, su dirección lleva su propio nombre y su identificación. Lo pusimos así porque usted sabe que en los buscadores, si alguien pone El Salvador, entonces nos jala a nosotros también. La redacción de Raíces está a cargo de profesionales del periodismo que han ganado un espacio para realizar una crítica constructiva sobre los temas de actualidad. La mayor parte de compañeros, de colegas que trabajamos en Raíces, somos periodistas que hemos estado trabajando con medios internacionales. Entonces, nuestra opinión o nuestra información en El Salvador escasamente se lee, ¿no? Y Raíces nos ha brindado la oportunidad de podernos comunicar con la gente, ¿no? Y vamos trabajando, quizás no en el paso que quisiéramos nosotros, ¿no? Porque todos tenemos otras responsabilidades con otros medios, que es de lo que realmente vivimos, ¿verdad? Este periódico virtual cuenta con secciones interesantes sobre temáticas actuales, así como artículos escritos por colaboradores nacionales y extranjeros. A través de Raíces estamos logrando que esos colegas que vivieron tan intensamente el periodo de guerra en El Salvador nos acompañen, tal vez con ya no cubriendo cosas de El Salvador, sino que hablando, tal vez rememorizando la historia. Los editores de Raíces están seguros que el Internet es un medio idóneo para lograr una interacción con sus lectores y tocar la raíz de la realidad nacional. En la raíz del Salvador está la violencia, en el raíz del Salvador está la guerra, está el egoísmo de una parte de la sociedad, está la bondad, los sacrificios de otra parte de la sociedad, y estamos todos los salvadoreños, ¿no? Si ves, la mayoría ya de medios ya tienen sitios, ya no solamente los periódicos o revistas, también las radios, las televisoras han puesto su sitio web. Nos llena de satisfacción saber que podemos decir, que podemos hablar con la gente, ¿no? Y Raíces es también un debate con la sociedad salvadoreña. El periódico digital Raíces es uno de los primeros medios informativos del país con una propuesta alternativa de comunicación.